Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos juntos aquí hoy para disfrutar del gozo del Señor. Nehemías 8:10, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Un periódico en Inglaterra una vez hizo esta pregunta a los lectores: ¿quién es la persona más feliz de la tierra? Las 5 respuestas premiadas fueron: un pequeño que hace castillos de arena, un artesano que está silbando por un trabajo bien terminado, una madre que baña a su pequeño después de un agitado día y un doctor que terminó una cirugía difícil salvando una vida. El editor del periódico estaba tan sorprendido de no encontrar prácticamente a nadie que propusiera a los reyes, los emperadores, los millonarios y otros ricos famosos como las personas más felices del planeta. Si hoy a usted le preguntaran quiénes son las personas más felices de la Tierra, ¿daría una respuesta inmediata o tendría que consultar algunas fuentes? Querido hermano, las personas más felices de la Tierra no son las que no tienen problemas o las que sonríen solo frente a las cámaras. Son las que, a pesar de atravesar momentos de dolor y turbación, han encontrado en el gozo del Señor su fortaleza. Nosotros somos las personas más felices de la Tierra porque tenemos al dueño de ese gozo que es parte del fruto del Espíritu y que podemos disfrutar en todo momento. Hoy conoceremos 4 momentos críticos de la vida donde podemos disfrutar de este gozo. Primer momento, en tiempo de hambre. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta Habacuc está presentando una situación extrema, como la que hemos vivido nosotros en algún momento, pero también define su posición firme: con todo yo me alegraré. Debe ser esta también nuestra posición, alegrarnos y gozarnos en todo momento en el Dios de nuestra salvación. Segundo momento, en tiempos de persecución. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es la primera vez que estos discípulos se exponen a esta situación después que su maestro ascendió al cielo. Le tomaron por sorpresa y no pudieron ensayar lo que harían. Pasaron un mal momento porque los azotaron. Pero lo asombroso es la reacción de ellos. En lugar de sentir odio y remordimiento, este gozo que fortalece les inundó y se dieron cuenta que no eran desdichados, sino dignos de padecer esta afrenta. ¿Le ha tocado a usted enfrentar críticas, desprecios y burlas por causa del nombre de Jesús? Gócese. Es un momento especial para que este gozo les fortalezca. Número 3. En tiempo de encarcelamiento. Hechos 16:23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual los metió en el calabozo y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estos valientes hombres nos demuestran que no hay justificación para dejar de alabar a Dios, que los labios pueden abrirse a un cántico nuevo, aunque nuestro cuerpo esté adolorido y nuestra libertad física suprimida. Inspirados en ellos, se creó el ministerio a las cárceles llamado Libres Entre Rejas, donde tantos reos han recibido la salvación y disfrutan de este gozo. Cuarto y último momento, en tiempos de severas pruebas. Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí Pedro nos presenta este asunto de disfrutar del gozo en las pruebas como una condición para alcanzar algo superior. En nuestro próximo desayuno disfrutaremos de este gozo en el orden espiritual.
Recuerde, debemos experimentar este gozo en medio de la noche oscura y en medio del día de prueba, si queremos gozarnos con gran alegría en la revelación de la gloria del Señor. Yo quiero gozarme ese día, y usted, no permita que nada ni nadie le robe el gozo del Señor, que continúe siendo nuestra fortaleza. Oremos. Buen Dios, gracias por el gozo. Esa palabra, solo cuatro letras, pero tan imprescindibles para seguir adelante en la vida cristiana. Te ruego, Señor, que si alguno de mis hermanos está atravesando una de estas cuatro situaciones extremas, críticas que hemos hablado, tu gozo hoy venga a cubrirlo, le inunde, le abrace como un manto y él pueda sentirse fortalecido o fortalecida, sea cual sea la situación. Inúndanos esta mañana, cada cual en su lugar con sus problemas propios, podamos sentir este gozo que nos llena y que nos fortalece, que nos sintamos más preparados para caminar otra jornada. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y te damos las gracias. Amén y amén.